el Ayuntamiento de Mérida presenta un plan para mejorar la accesibilidad en los tres edificios municipales. Este fin de semana se celebra en Mérida el quinto encuentro de asociaciones eublalienses, coincidiendo con el 750 aniversario de la fundación de la de Mérida. Pedro Acedo critica que el Ayuntamiento de Mérida cofinancie la obra de rehabilitación del Teatro Cine María Luisa cuando el compromiso del gobierno de Zapatero era financiarlo de forma íntegra. La erradicación de la pobreza y la lucha contra el cambio climático, entre los temas irrenunciables a los que el presidente extremeño ha aludido en la presentación del libro sobre objetivos de desarrollo sostenible. Este martes reaparecen las precipitaciones, aunque débiles y dispersas. El Ayuntamiento de Mérida ha presentado este lunes un plan de accesibilidad que incluye las carencias que en esta materia tiene la ciudad y las propuestas para su mejora y adaptación a la ley. Este plan es fruto del convenio firmado entre el Consistorio, la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura y la Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura, APAMEX. El alcalde ha defendido que a su gobierno no solo le preocupan las barreras arquitectónicas, también las sociales. No solo nos preocupa a este gobierno las barreras arquitectónicas, sino también las barreras sociales. Yo creo que son tan importantes o más las barreras sociales como las arquitectónicas, y por ello pusimos en marcha un plan de empleo para personas con distintas discapacidades, que superó los 100.000 euros. Hemos sido capaces además de que más del 10% de la oferta de empleo público de este ayuntamiento, los distintos planes de la Junta de Extremadura, estén reservadas a personas con discapacidad. Más de lo que obliga la ley, más del doble de lo que obliga la ley. Según Osuna, el ayuntamiento ha incrementado en 200.000 euros la inversión en políticas de accesibilidad. En este año y 8 meses que llevamos de gobierno, hemos sido capaces de incrementar en más de 200.000 euros la accesibilidad universal, con detalles tan sencillos que llevaban tantos años obsoletos como lo que es la puerta de entrada al Centro Cultural Alcazaba, una puerta de acceso a las personas con movilidad reducida, a las personas con discapacidad física, que lleva años cegada única y exclusivamente porque nadie en este ayuntamiento puso los medios para arreglar esa puerta, ¿no? Que era un coste ínfimo. Y una de las últimas buenas noticias que hemos tenido y que estamos esperando la resolución es que por fin el Conservatorio Municipal de Música va a poder tener un ascensor, ¿no? La OTAEX ha propuesto soluciones para hacer accesible el edificio principal del consistorio. Esta herramienta que hoy van a conocer por parte de los técnicos de la OTAEX va a demostrar cómo siempre hay soluciones, aunque parezca difícil, en materia de accesibilidad. Y cómo un edificio tan complejo como es el de este municipio, el ayuntamiento, que prácticamente son tres edificios en uno, pues al final pueden ser accesibles. Y además con los requisitos que marca no solo la ley de accesibilidad, sino los esbozos de ese borrador del reglamento en el que la Dirección General de Arquitectura está trabajando y que pronto verán la luz. Muchas de las actuaciones previstas se supeditarán a la aprobación del DUSI. Hay mucha parte de estas actuaciones que vamos a imputarlas muy probablemente a la resolución del DUSI, que será favorable. Toco madera y que se dará a principios de abril y que además recoge precisamente ese proyecto recursos económicos para llevarla a cabo, y hay muchas de ellas que no tienen ningún prácticamente coste alguno y que las llevaremos inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, la señalización. Hay cosas tan obvias que no hayamos hecho ningún gobierno en tantos y tantos años, que es que parece evidente, ¿no? Cuando hemos firmado este convenio y hemos encargado este informe, es sencillamente claro, porque lo vamos a llevar a cabo, pero íntegramente. La directora general de Arquitectura ha anunciado que a Mérida se le ha concedido 11 ayudas para mejorar la accesibilidad, entre ellas la instalación de un ascensor en el Conservatorio Esteban Sánchez. El ayuntamiento ha hecho muy bien los deberes, tengo que decirlo. Quiero comentar que el reglamento de accesibilidad lleva un trabajo largo y arduo, porque en él están participando todos los órganos directivos de la Junta de Extremadura, asociaciones. El año pasado, en septiembre, el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad lanzó un borrador y poder lanzar ya con la tramitación correspondiente la aprobación del reglamento.
La Asociación de Santa Eulalia conmemora su 750 aniversario con un encuentro nacional de asociaciones eulalienses que se va a celebrar en Mérida los días 17, 18 y 19 de marzo. Este año, en el año 2017, celebramos el 750 aniversario de la fundación de la asociación. Poco después de la Reconquista, el maestre de la Orden de Santiago, Pelay Pérez Correa, se encarga de la reedificación de la Iglesia de Santa Eulalia y funda la asociación precisamente para atender a esa basílica que se estaba reconstruyendo. Ese es el origen de nuestra asociación. En estos encuentros se han determinado acciones importantes relativas al culto a la mártir. Estos encuentros de asociaciones eulalienses se iniciaron aquí en Mérida y tenían una periodicidad bianual. Se celebraron en Mérida, en Totana, en Almonaster, en Santa Olalla, y se suspendieron cuando le tocaba el turno a Oviedo. El hecho de que, por ejemplo, Mérida y Totana estén hermanadas fue consecuencia de ese primer encuentro que se celebra aquí en Mérida. El hecho de que, por ejemplo, Santa Eulalia fuera nombrada patrona de la juventud de la diócesis de Mérida-Badajoz se inició precisamente también en una idea que surgió en el encuentro de Almonaster. Entonces, la idea fue retomar esos encuentros y celebrarlo aquí en Mérida. Unas 50 personas procedentes de Totana, el Monaster La Real y Santa Eulalia de Cala, donde existe el culto a Santa Eulalia de Mérida, asistirán a este encuentro que se iniciará con la presentación de un libro. Los actos se iniciarán con la presentación de un libro. El autor, Antonio Mateo Martín de Rodrigo, ha terminado su libro, vamos a editarlo. Es un esfuerzo que va a realizar la asociación, en el que contamos con la colaboración del ayuntamiento y con la colaboración de una empresa de aquí de Mérida. Luego ya el día 18, que es realmente el encuentro, se celebrará una recepción aquí en el ayuntamiento, en el salón de plenos del ayuntamiento. Se desarrollarán distintas ponencias, una por cada una de las asociaciones o de hermandades que van a asistir al encuentro. Pues la primera, por ejemplo, va a tener como objeto una propuesta de camino eulaliense. El presidente de la asociación ha lamentado que su homónima de Oviedo haya declinado la invitación debido a la edad de los miembros del Cabildo de la Catedral Obetense. El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Mérida, Pedro Acedo, ha criticado este lunes la aportación que el ayuntamiento tiene que poner para la rehabilitación del Teatro Cine María Luisa, cuando esta obra estaba comprometida de forma íntegra por el anterior gobierno de Rodríguez Zapatero, al tiempo que dice sentirse sorprendido porque el propietario del edificio, la Junta de Extremadura, no aporte cuantía alguna. En el 2005 vino el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, yo era alcalde entonces, él como presidente se comprometía a terminar y hacer la obra nueva del María Luisa, toda, entera. Y se hizo un acto en el 2008 rompiendo las cadenas que había en el María Luisa, por el mismo Ángel Calle, rompiendo las cadenas, pero llegó el 2011 y ahí no se hizo absolutamente nada. El ayuntamiento, eso sí, socialista, aceptó una financiación pagando el ayuntamiento, con lo que yo nunca estuve de acuerdo. La portavoz del gobierno municipal, Carmen Yáñez, ha respondido que los únicos gobiernos que se han preocupado por el María Luisa han sido los socialistas. Si algún gobierno ha hecho alguna gestión y se ha interesado por el cine teatro María Luisa ha sido el gobierno socialista en el Estado de España, en la comunidad autónoma y en el ayuntamiento de Mérida, entre otras cuestiones porque solamente el Partido Socialista ha hecho trámites y ha llevado a cabo algún tipo de actuación sobre María Luisa. En concreto, con el gobierno local de Ángel Calle se hicieron las pertinentes excavaciones y se hicieron un convenio que luego el gobierno del Partido Popular con el gobierno local de Pedro Acedo se cargaron. Quienes hemos tenido que adaptar a la nueva normativa, el nuevo marco legal de accesibilidad y las características de las mediciones y las calidades de los materiales ha sido el actual equipo de gobierno. Además, hemos tenido que modificar las cuantías y las anualidades porque en Madrid no se aprobaban los presupuestos y quien tiene que licitar este proyecto es el Ministerio. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que la erradicación de la pobreza y la lucha contra el cambio climático, entre otros, deben convertirse en objetivos irrenunciables. Estas declaraciones las ha realizado en la presentación del libro Objetivos de Desarrollo Sostenible, financiado por la ESCID. No nos engañemos,
o hacemos algo, o aparte de los que estáis aquí, que tenéis menos de 30 años, vosotros vais a conocer la mierda de mundo que os vamos a dejar vuestros padres, porque vais a tener que recibir las consecuencias. El panel intergubernamental lo dice bien claro, van a subir las temperaturas entre 2 y 5 grados, si no hacemos nada. Y no veo a nadie que esté planteando esto con seriedad en los parlamentos ni en ningún sitio, ¿no? O sea, cuando uno lo pone encima de la mesa parece como si hablaras en chino. Yo no, estoy hablando en castellano diciendo que le vamos a dejar a nuestros hijos un mundo de mierda si no somos capaces de tomar las medidas oportunas. Algunas todavía se está a tiempo, pero algunas son inaplazables. Y en ese horizonte de los próximos años, aumentar la temperatura de 2 grados a 5 grados es que haya muchas más inundaciones, que haya muchos más incendios, que haya muchas más necesidades de energía, porque hará muchísimo más calor. Vara ha incidido también en atajar problemas como el hambre, la educación y la mortandad infantil. La eliminación de la pobreza en el mundo, en cualquiera de sus maneras, tiene una traducción al castellano que se entiende muy bien, que es hambre cero. Es decir, el mundo no puede permitir que haya nadie ya que pase hambre. Y entre hacer cosas muy complejas y conseguir que la gente no pase hambre y coma, hay que empezar por conseguir que la gente no pase hambre y coma. A mí me preocupa también muy especialmente la lucha contra la desigualdad en materia educativa. También enseñarlos a pensar, porque interesa y porque estemos convencidos que aprender a pensar es la solución de gran parte de los problemas. Me preocupa mucho seguir trabajando en el ámbito de la mortalidad infantil. En Extremadura, un niño que nace tiene todas las posibilidades del mundo de llegar a cumplir el primer año. Solo hay 12 cada 1000 niños nacidos que fallecen en el primer año. Estos son 250, 260 o 270 en Sierra Leona. El libro titulado 17 objetivos para transformar nuestro mundo se ha editado en formato de lectura fácil para que llegue a cada una de las personas de la región. Hoy presentamos aquí la edición de este libro, 17 objetivos para transformar el mundo. Esta edición, en lectura fácil, representa el inicio de un nuevo camino para la cooperación extremeña. No es casualidad que hayamos decidido que este formato sea de lectura fácil, para que nos permita llegar a cada una de las personas en cada rincón de esta gran región. Después de 2 años de trabajo colaborativo entre vuestra administración y vuestros movimientos sociales, podemos afirmar que la cooperación extremeña ha vuelto y está, desde luego, más en forma que nunca. Este martes regresa la lluvia. El cielo permanecerá nuboso con probabilidad de precipitaciones en general débiles y más dispersas, remitiendo al final del día. Suben las temperaturas mínimas y las máximas no experimentarán cambios. Los vientos soplarán del noreste, girando al este, con rachas fuertes al principio en el norte. El mercurio alcanzará los 18 grados durante el día, mientras que de madrugada descenderá hasta los 10 grados en la comarca de Mérida y los 9 grados en Tierra de Barros.